Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa. Hoy es día viernes, los días viernes en la radio tenemos siempre en el programa Viva Mejor preguntas. Preguntas, respuestas, comentarios de la audiencia. A veces leemos artículos escritos por mí, hay preguntas que usted manda y le digo, usted puede mandar o enviar sus preguntas yendo a radiolared.net, haga clic donde dice contáctenos. También puede llamarnos al teléfono de Radio La Red en Colorado. También puede, si está viéndonos en Facebook y en YouTube, hacer un comentario o inclusive una pregunta y lo vamos a responder. Si está en Facebook, también puede utilizar Messenger. No necesita poner su nombre, lo puede hacer anónimamente, siempre y cuando sea una pregunta, ¿verdad?, que nos edifique, que nos ayude para que toda la audiencia pueda ser edificada. Bueno, hoy, entre las varias preguntas, comentarios también de la audiencia que hemos leído en el programa Vivo Mejor, hubo una pregunta que me lleva a darle más respuesta a esa pregunta en particular. ¿Qué es más importante en un servicio en una iglesia cristiana, la alabanza y la adoración o la predicación de la palabra de Dios? Pocos han pensado en esto como una pregunta, porque dicen, no, todo es importante. Muy bien, claro, todo es importante, pero yo respondí esto hoy. A ver qué le parece. Ante la pregunta, ¿qué es más importante en un servicio, en una reunión en la iglesia cristiana, la alabanza o la predicación? Yo dije esto. ¿De dónde aprendemos que debemos alabar a Dios? ¿Quién nos enseña a alabar a Dios? ¿Quién y de dónde aprendemos cómo se hace la alabanza a Dios, cómo es un servicio en la iglesia? No solamente la alabanza con los cantos, sino como quién nos enseña que debemos orar, quién nos enseña cómo debemos orar. Y ahí podríamos continuar, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿cuál es la respuesta a esas preguntas, a todas esas preguntas? La Biblia, la palabra de Dios es la que nos enseña que Dios debe ser alabado y por qué, cómo debe ser alabado, cuál es, hay un orden para hacerlo, aunque no hay un esquema de culto o servicio o reunión, como le llamen en su país, pero hay un orden, hay elementos, ¿ok? También expliqué que no vemos en el Nuevo Testamento exactamente cómo era un servicio. Creo que lo más cercano que tenemos ahí es 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia en la ciudad de Corinto para corregir algo que estaban haciendo mal en sus servicios. Léalo, 1 Corintios 14, lea todo el capítulo. Entonces Pablo no está diciendo, no hagan esto y lo otro, está ordenando las cosas porque había escándalos, había el servicio se estaba transformando, parece una especie de show, y entonces la gente estaba más enfocada en ellos mismos o en alguien que parecía más espiritual que otros. Y eso nos desenfoca de la persona de Cristo, nos desenfoca de Dios, Él a quien venimos a adorar. Luego yo dije, bueno, cuando cantamos al Señor, tenemos que fijarnos mucho en la letra de lo que estamos cantando. Es como el predicador. Cuando yo predico, yo estoy predicando basado en la palabra de Dios. No puedo estar predicando basado en lo que dijo tal autor, basado en lo que yo pienso. Uno menciona lo que uno piensa, uno a veces menciona tal teólogo, tal historiador, o a veces hace referencias a una película, un libro, algo que la gente conoce, pero es nada más una referencia al modo de lo que el Señor Jesús hacía con sus parábolas o ejemplos que usaba de su día. Ahora, ¿se imagina concentrar todo el mensaje en un ejemplo y no realmente estudiar la palabra de Dios y hacer una exégesis y realmente exponer lo que el texto dice? Yo no llamaría eso predicación, a menos que esos elementos estén ahí. Tiene que haber exposición de la palabra de Dios. Tiene que explicarse a la audiencia qué significa en original este tema, este mensaje, esta palabra. La aplicación viene después, y aun cuando se hace la aplicación no debe estar concentrada tanto en cosas que no son necesarias en el púlpito. Entonces uno piensa, bueno, venimos a estar juntos como congregación, como iglesia, para adorar a Dios, para ayudarnos, para exhortarnos. Pero en el momento del servicio, como decimos acá, o reunión, dicen en algunos países que nos están viendo, la alabanza y la adoración no debe ser un show. En inglés decimos no debe ser un
performance, aunque se usa eso, esa palabra performance, es una presentación artística. Yo tengo muchas reservaciones con relación, mucha reserva con el tema de artistas cristianos, porque sí reconozco que técnicamente es una forma artística de hacer las cosas, pero observe que en hace varias, yo dije en el programa, creo que de como 50 años ya que vengo calculando, 40, 50 más o menos, donde hay un exagerado énfasis, no en la alabanza y la adoración, pero en los grupos de alabanza y adoración. Hay un exagerado énfasis. Yo no sé cómo le va a usted en el país donde nos está viendo, pero aquí, específicamente en Denver, Colorado, yo veo un exagerado énfasis en la alabanza y la adoración. Usted dice, ¿cómo puede haber un exagerado énfasis? Pastor, estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios, sí, pero comprenda lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede estar esa falta de balance, digamos así, inclusive en el tiempo, en que uno puede estar hasta una hora alabando y cantando y haciendo una serie de cosas, y luego si el predicador se pasa de 30 minutos, la gente se duerme? Ahora, hay predicadores que son muy entretenidos, pero en el sentido de que comunican dinámicamente, no que hacen entretenimiento. Hay predicadores que son muy profundos en la palabra, es increíble, Dios está hablando de una manera maravillosa, no gracias al predicador, sino gracias a Dios. El predicador nada más es un instrumento, es un vehículo que tiene que ser puro, etcétera. Y sin embargo, la gente de pronto se duerme. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, les aburre o... Entonces, yo llegué a la conclusión últimamente que es probable que haya una especie de idolatría hacia los grupos de alabanza. Ya, yo sé, suena muy fuerte, pero yo no estoy acá en un concurso de popularidad, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo, yo creo, aquí por lo menos en Denver, ustedes si quieren cuéntenme qué pasa en su país, pero aquí o en su ciudad, aquí en Denver, Colorado, en los años que yo estoy aquí no son tantos, pero veo, hay como una especie de idolatría a los grupos de alabanza. Creo que esto fue heredado de otros que vinieron a Denver, a Colorado, de la gente que le gusta mucho el entretenimiento, de lo que se ve en televisión cristiana o en radio, de muchos músicos. Y algo que a mí me parece hasta curioso es que tenemos la característica en Colorado donde tanto artistas, entre comillas, en inglés y en español, no pasan mucho por nuestra ciudad. No tienen mucho resultado sus conciertos. Hace años que no hacen un concierto aquí. Algunos dicen es la altura, falta oxígeno. Eso es una excusa. Hay cosas en la cultura. Colorado en el país tiende a ser uno de los estados más independientes en la forma de ser de la gente. Pero eso tampoco es una última explicación porque una gran mayoría de gente hemos venido de otros estados y de otros países. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pero al mismo tiempo, qué irónico es que en muchas iglesias el grupo de alabanza y oración pasa a ser casi el centro de lo que pasa en un servicio. La gente dice, oh, no, es la palabra de Dios, pero a las pruebas me remito, como dice un refrán o un dicho. La gente va a una iglesia por el grupo de alabanza y oración, o deja de ir a una iglesia si no hay un grupo de alabanza y adoración. Por ejemplo, nosotros aquí en la red de iglesias que tenemos, llamada Iglesia a la Red, tenemos ese caso de personas, no son muchos, pero es un grupo de personas mínimos, pero sigue siendo algo que nos duele en el sentido de decir, ¿cómo es que no maduran en ese aspecto, no? Dicen, no, es sana doctrina y la predicación, y entraron ahí a veces por ese lado. Pero de pronto no pueden resistir el hecho de que todavía no haya un grupo de alabanza y adoración. Digo todavía porque nosotros estamos sujetos a lo que el Dios, el Señor de la Iglesia, nos dice, ¿verdad? El Señor nos dice, entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Y hasta ahora, inclusive, las pocas veces que hemos intentado tener un grupo de alabanza y adoración, honestamente, siempre algo ocurrido que lo interrumpe, que no se logra. Yo cuento aquí que hasta hemos comprado equipos hace años atrás. Éramos muy jóvenes todavía como iglesia y seguimos siéndolo, tenemos 6 años y medio como congregación, pero allá al principio, no sé, segundo año, antes, tratamos, compramos micrófonos y siempre algo ocurrió. Ahora, usted dice, pastor Catarizano, algún día tendrán grupo de alabanza y oración, algún día tendrán coro. Yo siempre respondo a eso,
a esa pregunta? Sí, es probable que sí, pero eso va a ocurrir si Dios quiere. No, ¿cómo Dios no va a querer que estén en grupos? Bueno, muéstreme en la Biblia donde hay un grupo de alabanza y adoración. No existe. Y para aquellos que dicen, los levitas y el Antiguo Testamento, yo estoy hablando de la iglesia, el Nuevo Testamento. Y aun cuando usted piensa en el Antiguo Testamento, no es el mismo modelo de lo que usted conoce y yo conozco como un grupo de alabanza y adoración. Ahora, no quiero decir con eso es pecado que exista un grupo de alabanza y adoración o es pecado no tener un grupo de alabanza y adoración. Lo que estoy diciéndoles es no, obviamente no es indispensable, porque en la iglesia primitiva no se ve en la Biblia que eso ocurriese. No estoy en contra. Los que me conocen de muchos años saben que yo soy músico. Yo he estado en grupos de alabanza y adoración, he dirigido coro. A mí me apasiona la música cristiana bíblica. Pero en Denver, Colorado, repito, usted me cuenta qué pasará en su país, pero en su ciudad. Pero aquí en Denver, Colorado, he llegado a la conclusión de que hay una idolatría hacia los grupos de alabanza, al punto donde una persona puede, un grupo de personas puede decir, voy a escoger X iglesia dependiendo de si tienen grupo de alabanza, número uno, número dos, si cantan el estilo de música que a mí me gusta, número tres, si tienen las voces que a mí me gusta. A mí, yo he escuchado todo ese tipo de cosas y más, donde el elemento primordial, principal, que determina si la persona va a ir a una iglesia o no, y no estoy hablando de inconversos, gente que no conoce a Cristo, estoy hablando de creyentes que por una razón u otra vienen de otra ciudad, otro país, o están aquí y van de una iglesia a la otra por, bueno, a veces se justifican, ¿no es cierto? Hay escándalos o problemas de falsas doctrinas, pero no puede ser que el sistema de alabanza que se usa sea el motivador principal. No dudo que es un motivador, pero ya es una cuestión de gustos. Que yo he estado en iglesias donde no me gusta lo que escucho en el sentido musical. Me parece que a veces no está muy bien hecho, no se le presta atención, pero si están cantando al Señor y la concentración de ellos, el enfoque es en adorar a Dios y las letras que cantan no tienen tanto que ver con ellos y las emociones que sienten, sino con quién es el Señor y lo que el Señor ha hecho, y se está exaltando, se está elevando a Él. No me importa si desafinan. Digo, me importa porque no me gusta, me hace mal a mis oídos, pero eso se puede arreglar más fácilmente. El asunto es, ¿se está realmente adorando a Dios o se está buscando tener una experiencia exótica o una experiencia sensorial? Ahora, esto no quiere decir que yo no creo que el Espíritu Santo hace cosas, wow, que nos dejan con la boca abierta, porque lo he experimentado. E inclusive lo experimento en nuestra congregación, en ocasiones donde es muy chato musicalmente un himno, donde un cántico, uno tiene demasiado éxtasis. Pero si uno está enfocado en lo que le está diciendo al Señor, el Espíritu Santo trabaja en la vida. Por eso yo puse varios ejemplos hoy en el programa a responder esa pregunta, y me puse un poco, que algunos dirán, se puso nervioso. No, no me puse nervioso. Yo veo la diferencia entre ponerse nervioso ante un ataque personal, y eso no debe ocurrir, y ponerse adentro como que en su espíritu uno siente algo que no está bien y que tiene que decir, esto no está bien. Y no estoy jugando al profeta, ni al hijo del profeta, ni yo soy el especial acá, el mejor pastor. Lo que estoy diciendo es, pienso que otros están sintiendo cada vez más lo mismo. Hay como un ardor adentro de que, ¿qué está ocurriendo? ¿Estamos adorando el grupo de alabanza en vez de adorar a Dios? ¿Estamos adorando lo que es la alabanza en vez de adorar a Dios? Eso es como si el pastor adorara la predicación en vez de adorar a Dios el mensaje. ¿Ve? Entonces, esto va para todos nosotros. Que yo no estoy diciendo eliminemos la alabanza y la adoración. Lo que estoy diciendo es, miremos lo que la Biblia dice al respecto. Miremos a quién le estamos hablando. Observemos las letras de los que estamos cantando, si se dirigen a Él o todo está enfocado en nosotros todo el tiempo o en lo que queremos sentir. Yo creo que eso es lo que retrasa el obrar del Espíritu Santo en muchos aspectos, porque ve que no estamos adorándole realmente, ¿okay? Estamos buscando nuestra experiencia. Adoremos a Dios. Dios se encarga de nuestras experiencias y esas van a ser válidas, ¿ok? Bendiciones, nos vemos el lunes si Dios quiere con otro tema.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.